empate. Bueno, y estamos de regreso, continuamos con más Triple Combate. Seguimos, señores. Oigan, se viene un juego Pepa. Me encanta. A ver, dígame una cosa, Doménica, ¿por qué le encanta? Uy, tremendo morado el que se me ve en la pierna, es. Okay. Para que vea el público, usted es fitness, compañero, usted hace ejercicio, y eso se gana con ejercicio. Uno solamente tiene morado es cuando hace ejercicio, y uno cuando está en movimiento. Si no, señor La Voz, mire este cuerpo. Este cuerpo no se lo cuerpo. Mire esta mano atrás. Mire este cuerpo que entrena dos jornadas al día. No es por gusto. ¿Sabe qué? Más claro, vamos a conocer uno de los pretendientes de Doménica Zapoliti. Mire conocerlo. Mire quién está de zapada atrás suyo. Mire quién está. Enséñame tus manos. Quiere retomar el sendero en el mes de febrero del romanticismo. Veo que te ha bañado. Doménica quiere el perdón. Le está regalando algo. Mire esto. Chocolate. Nadie te resiste a un chocolate. Pero todavía no te voy a perdonar. Porque no puede ser posible que me traigas uno y no me traigas la caja entera. ¿Cómo es posible eso? ¡Sí, malagradecido, compañero! ¿Cómo no me vas a... ¡No hay plata! ¡No igual, pega una la mano, no pega igual, una! Mañana me traes, ya sabes, mañana me tienes que traer la caja no entera. Pega ya. Una! ¿Ya? Mira que ya es fin de mes. Mire que haga corazoncito, mire que haga corazoncito. Doménica, le voy a decir la verdad. La Dios. Caja se llevó la mano negra. O sea que a mí viene y me da las sobras de la caja. Olvídense de la mano negra. ¿Sabes qué? Ok, le vamos a jugar, por favor. Igual me lo va a comer. Oiga, ya que empezamos el mes de la amistad, la mano ya creo que va a ser la amistad conmigo también. Cuidado, Heredia. Sí, no solo de la amistad. ¿No trajiste otro chocolatito? ¡Ay! ¡Más claro! ¡Vamos a jugar! Ok. Vamos a jugar, señores. Empezamos con el equipo azul. A la cuenta de uno, dos, tres, combate. Lanza el blanco de claro. Se viene, arranca el equipo azul. Les recuerdo, como siempre, tiene una duración de 3 minutos en la prueba. Los dos primeros minutos en secuencia y el tercer minuto bombardeo. Esa es la voz de la gente. Dele en secuencia, moviendo el brazo. Ajá. Oiga, ¿quién es ese personaje que está diciendo ajá? Ajá. Ay, viene de la cabina de Luna. Ya te veo, Luna, anda con la falla. La cabina de Luna viene eso. Sí. Anda con la falla, Yañito. Ajá. Epa. Ahí estamos, chicos. Azules, turno de San Mateo. Nos acercamos al primer minuto. Ana Paula. Sí, va. Ana Paula. Se ha hecho los rayitos Ana Paula. ¡Ay! ¡Ha hecho los rayitos Ana Paula! ¡Ella! Le queda muy bien, ¿eh? ¡Claro! ¡Que viva San Mateo! ¡Bien! ¡Se fue el primer minuto! ¡Se fue el primer minuto! ¡Se fue! ¡Voló! Va Roger, va Josué, el líder de los azules, Yomaira, Ana Paula, chicos, orden. ¡Bien, Yomaira! Orden. Moviendo el brazo, Yomaira. Afinando la puntería. Bueno, les recordamos al público que pueden comentar este y todos los juegos en la cuenta de Twitter de Combate. Les recuerdo, @RTS Combate, subgirón Combate. Me estoy dando cuenta que las chicas tienen mejor puntería. Sí. Veo a Yomaira que acierta algunas. Ana Paula lo mismo, Tete también. Qué linda las mujeres, por Dios, al poder, vamos. La verdad es que la veo con muy buena puntería. Bajo juez, Yomaira y Ana Paula. Después, bombardeo, se vino el bombardeo. El Herede con todo, dele con todo. Vamos, chicos. Dale, lánzala. Oiga, están entrando. ¡Qué bien! ¡Altísimas los azules! ¡Yomaira! ¡Bien, bien! ¡Para Paula! ¡Perfecto! ¡Ele, va
¡Vamos! ¡Qué pasa, Poto! ¡Qué pasa, Roger! Roger está calculando la distancia. ¡Sí, sí, me doy cuenta! ¡Que le viene! ¡El equipo azul! ¡Le quedan 10 segundos y termina el bombardeo! ¡Ya acabó! ¡10 segundos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Se acabó! ¡Terminó! ¡Han jugado los chicos! Compañero, hagamos un trato. Un cambalache. ¿Ya? Hagamos un cambalache. Cambalache. Usted cuente las pelotitas que usted nos agredía físicamente. Aquí me va mal, amigo. Yo voy a contar las pelotitas. Señor, mira cómo sales. ¡Epa! Pero él no sabe bailar, que es lo peor de todo, ¿sí sabe? ¿No sabe bailar? Yo puedo creerlo, no sabe bailar. Vamos, ¡qué falla, vamos a una mano! ¡Qué falla! Y no me saca a bailar. Mira, no ¡qué falla, mano! ¡Habla de los tiempos! Vamos a contar. Trabaja, que por algo te pagan. Ahí va. Lance. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 44 hizo el equipo azul, déjeme decirle que hasta el momento es un récord. Ese es un récord, exactamente. Ha hecho 44, nadie. Muy bien. Lo que va de la cuarta, mejor puntuación. El pollo tiene daño al dedo, pues. El pollo cogía con ese dedo choque, errante, cierto, listo. O sea, no debía haber jugado. Las 30 que metió el pollo no valen. Pepe, no suelta esa toalla, pero por nada. Oiga, equipo naranja. A ver, equipo naranja, póngase en línea. Ya. Ahora arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3. Combate. Ahora. Vani, muy bien, Laila. En orden, chicos, en orden. Isis, Cleo. Vamos, chicos, en orden. Buena puntería de Isis. Bien, Cleopatra. Isis, Cleo. En secuencia, a ver, en secuencia. Vamos, Tufiño, vamos, Pepe. Quisiera. Dele. El primer minuto. Vamos, moviendo la mano, moviendo el brazo. Vamos, Fanny. Puntería, fuerza. Tienen que vencer las 44 pelotas que ingresaron por el equipo azul. Por supuesto, aquí va el equipo naranja. Pedrito Tola, se repite. Vamos, Laila. Señores, y en pocos minutos vamos a conocer a la familia de Fanny Garcés. Así que estuvimos también en la casa de Fanny, conociendo un poquito más de su familia, de su mamá, del hombre que le roba los sueños. ¿Quién será? Ese mucho más no se puede perder más adelante. En pocos minutos. Bien, Isis. Eso no es todo, porque vamos a ver qué pasa en ese reto entre Yomaira y Fanny. Más adelante también lo tendremos, no se lo pierda. ¡Vamos, naranja! ¡Vamos, Fanny! ¡Vamos, Isis! ¡Vamos, Leila! ¡Bien, Fanny! ¡Vamos, chicos, en orden, por favor, que los azules están viendo todo! La bala sola tratando de aumentar el puntaje del equipo naranja. Se acerca el bombardeo. Claro. Se acerca el bombardeo. 4, 3, 2, 1. ¡Bombardeo! Dele, Pepitula. Dos. Vamos, Laila, Isi, vamos. Vamos, Fanny. Se paticiera. Tufiño.
con mucha velocidad. Tiene que vencer las 44 que tiene el equipo azul. Va a estar difícil, va a estar muy difícil. No entró ni una más tampoco. ¡Epa, Laila! Oiga, hasta Domenica ha tenido buena puntería. ¿Perdón? Ahí después le digo por qué. ¿Perdón? ¿Hablaban de mí? A ver, buena puntería. Casi le saca la cabeza un pelotazo. Okay. Usted va a contar. No. Yo ya conté. Le toca, Heredia. Yo no me quiero enamorar. A ver, hermano, más claro, vamos haciendo las paces. Cuenta rápido. Uno. Dos. Tres, te vas a descontar un dólar del suelo por cada pelotazo que me des. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Estás lento, 17, más rápido, 18, 19, 20, 21, 22, mano lenta, 23, 24. ¿Ya ni más? 25, mi edad. No puedo creer, 25, me parecía que había ingresado más, ¿eh? Dígalo. 25 el equipo naranja, el equipo azul 44. Esta prueba ya tiene color azul. Azul es el color rojo. ¡Son azules! ¿Qué pasa? Oye, qué picada, pero porque perdió, saca la lengua. Ese ya se pito tranquilo que ya se va a resolver en el próximo reto que va a tener Fanny. Justo. Sin confianza, pito. Sin confianza, pito. Compañera, ¿se acuerdan, producción? ¿Se acuerda alguna vez cuando Michela y yo nos peleamos? Que nos amarraron barriga con barriga en todo el programa. Yo creo que eso hace falta aquí. Vamos a hacer eso. Barriga con barriga. Y mandarlas de viaje el fin de semana entero. Bien ganado, Azules, no, de verdad. Claro, después que... No, haciendo por molestar. Vale. Tranquila, que igual te vamos a poner esa camiseta. Por el mes de la poli de la amistad, ustedes van a tener que arreglar sus problemas, sus encontrones. ¿Sabe qué? Heredia, funcionó barriga con barriga, sí funciona. Señor, la voz. Sí funciona. Nunca más nos peleamos con Michela después de esta ocasión. Ojo, yo propongo algo más. La amarran barriga con barriga en el programa y les ponen la camiseta de castigadas. Que se vayan a su casa o pasen un día en casa con Vale. Un fin de semana. Algo así, debería. Yo creo que sería un fin de semana perfecto para los dos. Vamos a la pausa y después de la pausa vamos a conocer a la familia de Fanny Garcés. La vida de Fanny Garcés después del programa. Después de la pausa. Héctor, ya volvemos con más, señores. Esto es Combate. Ya regresamos con más de Combate. Estás en la puerta de Combate. ¿Qué es más bacán? Mano arriba, que la música siga, siga, que tal es lo que envidia. Una punta mentira, diva. Mami, tú eres sensual, ay, pero brilla para bailar. Combate.